Mira, chilindrina, con su boina. ¿Qué facha que soy? Sin foto, otra. Sin foto. Me mata. Uy, trae todo despeinado, un carloncho. Por dos. A ver. Ok, estamos ready. Sonido en 3, 2, 1, wow. Ok. Cada vez que rimo yo siempre te mando con toda la palabra. Cada vez que vengo rimando tu cuello, tengo tu cuello, tengo cada vez que sigo con toda la palabra. Cada vez que vengo con todo mi ritmo, porque por nosotros son 2000 años más tarde. Pescado, porque cada vez que vengo rimando, porque tengo todo el estilo hardcore. ¡Oh! Bien, viene mejorando el nene, está practicando ahí el... Y mejor que Otam. Y yo no sé tirar free, yo entiendo mucho, pero no sé tirar. Muy bien. Así que... Está bien. Está bien, bro, te tengo a vos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, amigos, les cuento un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer la segunda parte de reaccionando a fotos cuando éramos chiquitos. No, mal. La otra vez vi que se quedaron re marija ahí, así que... Dijimos que teníamos más fotos para reaccionar, pero hoy no traigo fotos nada más, hay videos. tengo un par de videos vestidos de chiquito ahí, así que bueno, vamos a reaccionar. Dejen like si les copa y no olviden suscribirse. Ah, y vayan a ver la parte 1 si no la vieron. Bueno. Bueno. Ahí estábamos de viaje, ahí con Tei. Bueno, ahí Tei era muy chiquito. Estaba con los auriculares, ¿qué estarías escuchando ahí? No sé. Trabajando Fortnite. La porra no existía, el porra de ahí, tercero. Y yo estaba en la foto como diciendo, oh, me engancharon. No, yo sí podía estar jugando, no sé, si vos. ¿Vos viajaste sentado conmigo, no? Si después llorás, te digas como mamá. No. Ahí bien piola, ya. Ahí yo estaba como disfrutando el viaje. Oye, pará, mirá. Y ahí está todo re oscuro, y ahí está todo un re sol. Sí, ¿no? Como que acá parecía de noche. Ah, porque ahí... está cerrada la ventanita, creo. Ah, no me había dicho que abramos la ventana para que salga más luz una foto. ¡Ah! No te ríes. Oh, voy a buscar el cracho tuyo. ¡Oh, baby! Amigo, tenía altas orejas. ¡Mi cobocolá! ¡Mi cobocolá! Pero ahora no, pero ahora estoy más regulado, boludo. Tipo, a mí me creció la cara ya. Vos porque te la estás tomando con el gorro. Sí, la cara. ¡Oh! La cara. Mentira, Teito es un facho, va. La cara le creció. ¿Y otras cosas también? Sí, como la pierna, el brazo, la boca. ¡Mira esta! ¡Mira esta! Ahí estaba triste, ¿ves? Ian Junior se pone triste por lo que le estás diciendo, boludo. No, yo sé por qué te pusiste triste. ¿Por qué le decís cosas feas a Ian Junior? Porque... Qué feo. Bueno, ojo, mira cómo te mira. ¡Ah! ¡Mirá! ¿Viste que te dije que siga llorando a tu mamá? Ahí lo tenés, mirá. Ahí lo tenés al canchero. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tenés para decir? ¿Estás en serio? Porque mi madre no me da hamburguesa. ¿Qué? ¿Viste? Estaba re facha llorando. ¿Pero viste que te iba llorando a tu mamá, mi ahí? Con mi tutú. Ah, ahí y ahora también. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ey! En todas las fotos de chiquito salís así. Te la tomaste toda, chingüengüencha. ¿Qué? ¿Te dolían los dientes o algo? No sé. ¿Y ahí qué estabas vestido ahí? ¿Estabas haciendo una comparsa? Dale, boludo, de verdad te pregunto. Sí, claro, tiene un. ¿Posta? Ah, viste, la familia va pasando. Viste que la familia va pasando todo. O sea, mi ropa le pasó a Teo. Teo a mi primito. Y bueno. Y vamos a ver. Sí, esperemos que no haya más hijitos. No sé. Dale, boludo, no, ni en pedo. ¡Ay, no! La loser, tira ahí, mirá. Este es el estilo de Peter Lamila. Este es... Eres un fache, vale, ¿eh? Pará, viste que ahora está re de moda lo amarillo, yo ya lo había puesto de moda ahí. Bueno, es de moda. Olvídate, en la playita. Loser, eso te la dedicamos. ¿Hiciste una milanesa? Sí, con mamá, mirá. Mamá, no parece mamá ahí, boludo. Mal. ¿Viste? Parece un tipo. Sí, a mí me parece mamá, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Ay! Nos queríamos, ¿viste? Tuvimos una época que nos queríamos, mirá ahora. Mirá ahora, ya me cambia ahí por las novias que tiene. No toqué. Las chiruzas que tiene ahí por novias. ¡Rescatate, guacha! Mira que yo ya sé que vos te lo andás chamullando a Johnny, nada que ver, esa. Ojo, mami nene. Yo ya dije,
Teo es de su seguidora, bro. Olvídate. ¡Mirá ahí! ¡No! ¡Ey! Presten atención a mi look. Mirá el look, Teo. Tenía bermuda Nike, tipo ahí, plum, a la rodilla, corte turro, remera abajo de fútbol, campera que me quedaba re corta. Y Teo ya como que no entendía cómo estaba. ¡Chan! Como que lo agarraron haciendo algo que no quería. A Rocco le pegabas de chiquito. Tío, a Rocco, o sea, él, los nenes lo hacen sin intención. Era como que lo agarraba y quería jugar. Y el perro le hacía así. Y el chon lo agarraba igual, como que no te importaba nada, boludo. Mirá, ¿viste? Mirá. Era como, dámelo, es mío el perro. Es el perro de mi abuela, encima es gruñón. El sí, perro ese. Yo le puse Rocco encima. Ah. Mirá, mirá. Tenía toda la campera manchada, re cap. ¿Ves? ¿Viste? Perro. ¿Viste que estabas enojado? Era como que se desquitaba, Teo. Agarraba al perro y hacía. Se desquitaba. Casual. Lo agarraron casual con el perro. Qué feo mis ojos, Dios. Nah, estaba así. Eso porque era noche, ¿no? Y a Rocco no se le veía los ojos. ¿Cómo hacía? ¡Ay, Dios! ¡Estaba tío igual! Amigo, mirá esas orejas. Era un jarrón. Decía era como estaba. Mirá mis piecitos. Estaba en cualquier. No, ahora se un bebito mal. Ay, ahí estábamos, tierra. Ahí como que la cara de los dos buenitos, como que. ¡Uy! Somos re buenitos y por atrás, listo, quilombo estábamos haciendo. Ah, más de cerca todavía. Ahí tenías ojos más claros, a ver ahora, acercate ahí. Tipo, tenés buenos ojos, pero. Ahí los tenías más claritos. Ah, los tengo re verdes. Ponele. Me mata. Mirá el celoso. Ah, mirá el celoso como te cuidaba, Mirá cómo te cuidaba de chiquito. ¡Es acá! Este es el baño. ¿Es en casa eso? Sí, pero estaba todo recién hecho. Mal. Y no se está. Usaba, mirá las chancletas que usaba yo, ¿no? ¿Qué? ¡El cabrón! ¿Esto qué has sacado? Esto era la carpeta nuestra y el coso. Aparte, este es mi viejo, estaba. Mi abuela se estaba re durmiendo. Viviendo la vida. No, esas son mis dos abuelas y yo estaba ahí en el medio, pero no entendía nada. Y Teo, no sé, es la continuación de la foto esta. No, ¿por qué aparece esto acá, boludo? No, no es eso. Pará, sí, te juro, soy yo. Es una época de Facebook que yo usaba la webcam y esto, imagen, chef, era. Entonces vos te ponías en un cartel como que yo estaba en Los Ángeles y era como una foto mía. Y mirá, ¿no es que tenía unos antiguos? Qué feo, boludo. Turno, está todo bien, eso significa dale like al video. No, ¿sabés cuando era eso? ¿Cuándo? Cuando bailaba el guachiturro. ¿Te acuerdas cuando bailaba? No teníamos ningún video tuyo bailando el guachiturro. No, hay un video, pero no sé si está guardado. Prende la compu, pone la música famosa por su. Se mira en el espejo y qué linda mirena. Escucha el guachiturro, hasta ahí yo sigo bailando y así. A ver, tirate unos pasitos ahí. Ahí. Contale la pileta. Ay, este bailaba más, se iba a dar una vergüenza. Íbamos una pileta con mis amigos y Teo venía con mi papá a veces y este ponía los guachiturros y bailaba. ¿Ponía los guachiturros en el fondo? Sí, había uno que bailaba en el caño y se abría de pierna. ¿Te acordás? No, y resulta que era Ian. Nah, qué diferencia, Gil. Mirá el descansero, le enseño a la barriga y después me descansa a mí. ¿Ves? Ahí está, gato. Todo piola, ¿viste? Si no, cuentazo. Oh, mirá cómo jugaba el pupu. No, mirá los pelos que tenía, boludo. No, ¿cómo no hacía para no molestarme para jugar ahí? ¡Rubio! ¡No! ¡Mirá esta! Mirá, esta era la época Flogger, Teo. Antes usaba el pelo así y los anteojos, mirá. Ahí nació el rubio. Yo me ponía rubio por el pelo, la doble H por la época Flogger. ¿Lo sabías eso? Porque en la época Flogger vos le ponías doble O, H, tipo te hacías el pillo. Mirá mis ojos. Ahí sí, estaba muy facha. Pero ahí no queríamos. Mirá mis dientes, qué feo, boludo. ¿Ahí lo que fue? En una. Cuando. Ah, no, debo haber estado en primaria ahí. Teo. Ah, Teo de acá. Teo, yo me acuerdo. Teo tenía 3, 4 años, era un personaje. Estaba en Salita Rosa, era un personaje, Teo. Y tenía rulitos, o sea, re tierno. Ah, era esta. Ahí tenía el pelo como vos cuando era chiquito que te mostré en el anterior, que tenía así para abajo. Sí, pero ahora lo tenés más largo. ¿Y vos? Tenían un bebito modelo ahí. Mirá. Posta, boludo. Fernan Flo parejo. Re lindo. Fernan Flo, boludo. Ni en el blanco del ojo te parecía Fernan Flo. No, digo por la gorrita. Así te mira, papá. ¿Entendés? Hay que buscar los videos, Tengo videos acá. ¡Feliz cumpleaños!
pará. Quiero ver si lo puedo. ¿Qué es eso? Te caí. ¿Te escuchaste? ¡Mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Mira, tío, acá! ¡Ey! Acá estamos diciendo. ¡Feliz cumpleaños! Acá estamos diciendo feliz cumpleaños a un familiar. Y tío, mira que era tío, tiene un personaje mal. Y escúchenlo, mirá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Y la cara del final! ¡Feliz cumpleaños! Pará, y tengo el mío cuando le digo feliz cumpleaños. ¡Ana, feliz cumpleaños! ¡No! Me había cambiado la voz ahí. ¡Ana, feliz cumpleaños! ¿Mira cómo usaba el pelo, boludo? ¡Ana, feliz cumpleaños! ¡Ana, feliz cumpleaños! Ey, debe haber más videos de cuando éramos chiquitos así. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado la foto, los videos de chiquitos nuestros. Y bueno, si les gustaría que hagamos otro tipo así de videos, déjenlo en los comentarios, lo vamos a leer. Dejen like y no olviden suscribirse. Y activar la campanita. Bueno, gente, los queremos. Nos vemos la próxima.